me acuerdo una historia que contaba como un narco a un niño, porque el niño, no sé, le había golpeado el narco con la pistola así, con la culata de la pistola, y se había hecho el daño, porque había puesto el dedo, no sé, se había dado a sí mismo. Y por eso mata al niño. O sea, cosas... que dices, pero es que esto... La verdad, yo no conozco una campaña contra insurgencia eficaz que se haya efectuado sin un cierto grado de pasar por encima de los derechos humanos. En España, por ejemplo, ¿cuál es el vector que tenemos? ¿Cuál es el problema? Y es además un tabú, esto sí que es arriesgado. El periodista que se meta en este tema en España se la está jugando. Es el tema de la financiación de los partidos políticos. Es decir, en España... Espérate. You're fucking white male. Chicos, hoy tenemos con nosotros a Yago de Political Room, el canal de cosas militares, ya le conocemos. Le quise invitar a partir de, pues, de los episodios que vimos que se habían sucedido en Ecuador y para que nos hablase de algo de lo que normalmente pues no solemos tratar, pero cuando hemos hablado con Yago tampoco lo tendemos a tocar, que es como esta nueva amenaza, que ya no es la forma de guerra entre los estados-nación, sino que estamos viendo en América Latina con narcoestados, con bandas de crímenes organizados que tienen la suficiente capacidad militar para poder enfrentarse a las fuerzas del orden de muchos países por allí. Entonces, en este contexto, no sé si nos quieres decir algo sobre el problema de lo que ha sucedido en Ecuador o cuál es tu visión sobre esto. Mira, lo primero que hay que decir de este problema es que esto en el fondo es una guerrilla tradicional, pero de otra manera. En vez de tener una motivación política, como era en el caso de, pues eso, el Fidel Castro, el Che Guevara, las FARC, que al final las FARC se han convertido también medio un grupo narco, ¿no? Pero bueno, digamos que en origen tenía un objetivo político, ETA. Pues lo que tenemos en el fondo es una insurgencia, vamos a ponerlo en términos polémicos, empresarial. Porque es una insurgencia que tiene un objetivo económico, no es una cuestión política. Y si la guerrilla, como busca el poder político, está destinada a acabar enfrentándose, no, a estar permanentemente enfrentándose con el Estado, en el caso del narco no es así. El narco a veces se enfrenta con el Estado cuando resulta que quieren ampliar su negocio y el Estado de alguna manera se lo impide. O cuando, digamos, surge un rechazo directamente de los narcos hacia el Estado y generan ambiciones políticas, pero no siempre están en conflicto realmente, porque los narcos tienen la habilidad de adaptarse, de generar una actividad económica que para el Estado puede ser un problema o no tan problema. Y el problema de este tipo de insurgencia narco está en que, primero, la tenemos de alguna manera metida también aquí. Es decir, el problema que tenemos en el sur, en Algeciras, en Gibraltar, con todo este asunto es grave. Luego podemos explicar las fases en cómo se desarrollan esos grupos y en qué fase estaríamos ahora. Y también, por ejemplo, tenéis el caso de Holanda. Bueno, no sé si tú lo has oído, ¿no? Lo de que la familia real holandesa estaba amenazada, ¿no?, por la mocromafia dentro de la propia Holanda. Sí, claro, cuando fueron las últimas elecciones que ganó el candidato este, que tiene el corte de pelo tan extraño, que algunos le acusaban de ultraderecha y demás. Recuerdo que trajimos a alguien al canal que era de Holanda y había dicho que la situación en Holanda con las bandas de crimen organizado era complicada y que, por ejemplo, pues la chica esta de la familia real, que es la princesa o la hija de los reyes y demás, que estaba amenazada, llevaba amenazada no sé cuántos años. Claro, exacto. Entonces, tienes a una serie de grupos que con la droga, porque claro, fíjate, porque Holanda además, esto es interesante, no deja de ser, sobre todo más que Holanda, Ámsterdam tiene unas regulaciones que son bastante abiertas a la droga, permite el consumo y la distribución de esta, es verdad que cada vez están más restrictivos, pero es un ejemplo de hecho particularmente llamativo porque sería el país que más... Bueno, no sé si probablemente sea de los que más ha permitido que se comercialice la droga y aún así eso no ha supuesto que se haya legalizado ese comercio. Porque este es un tema, legalizamos la droga, sí, no, vale, tú puedes legalizarla y que esas redes sigan ahí. Hay una
pues una serie de una cosa que se llama el contrabando, al fin y al cabo. Tú puedes traerlo ilegalmente como lo has seguido trayendo y decides no pagar impuestos y punto, ¿no? Entonces esa es la cuestión y esto lo tenemos en nuestros países. Yo lo que pensaba que podía aportarte algo es de por qué fases pasan este tipo de grupos y cómo se les puede combatir, sobre todo ya pensando en Sudamérica y Centroamérica, en El Salvador, en Colombia, en Ecuador. ¿Y qué México? Problema, en qué situación, en qué fase está el problema que tenemos aquí, que no es poco? El otro día, ayer, estábamos viendo imágenes del cártel de Sinaloa en México y tal, y la verdad es que era muy impactante, porque yo en un primer momento dije, este es el ejército que va a combatirlos, pero no era el ejército, era el cártel. Y yo estaba diciendo, en plan, hostia, pero si es que esto parece los GEO, porque tienen unos equipos con sus chalecos antibalas, sus cascos, sus rifles de asalto, era impactante verlo, con su tanqueta. Y es que al final, bueno, es verdad que normalmente tienen mucho peor adiestramiento que el ejército y por eso luego pues no están a la misma altura, pero de hecho había, por ejemplo, un cártel que eran los Zetas, que nació como el brazo armado a su vez de otro cártel, pero acabó separándose y era todo gente que venía de fuerzas especiales, de tal, y cuando empezaron las guerras entre los narcos, a partir de 2007, de la década de 2010 sobre todo, pues eso dio lugar a un grado de violencia extremo, porque obligó además a los otros narcos a alcanzar ese nivel, ¿no? Pero bueno, el tema, por ejemplo, mira, aquí tenemos ya los distintos ejemplos. Las guerrillas y los narcos son muy parecidos en cómo crecen y cómo empiezan a ser un problema. Todo empieza en lo que podemos llamar la fase cero. La fase cero es cuando tienen unos líderes que son gente importante en su localidad o tienen un partido político medio fundado, un sindicato, y a partir de ahí dan el salto y pasan a la fase 1, que es cuando deciden que necesitan un núcleo armado. Ese núcleo armado puede tener muchas formas. Por ejemplo, el Che Guevara abogaba por un tipo de estrategia que se conoce como el foco. Entonces, en el foco tú lo que haces es construir el foco guerrillero, un lugar en el que 100, 200 hombres empiezan la actividad y a partir de ahí se supone que va a ir creciendo, ¿no? Pues con los narcos pasa algo parecido. Cuando tienen ya un pequeño negocio montado y quieren tener algo de seguridad, pues empiezan a hacer ese primer núcleo, ¿no? Y ahí es cuando vas a empezar a ver comportamientos que son la fase 1 que tenemos aquí en España, tipo corrupción de autoridades locales. La policía local suele ser de lo primero en empezar a caer porque sufren una presión y no tienen realmente medios contra ese narco que a menudo les supera en armamento, en poder económico, todo eso. Las autoridades locales, pues los alcaldes, todo este tipo de cosas. También empiezas a ver comportamientos de tipo cobro de impuestos. Empiezan a poner de manera irregular, suele ser algo primitivo, pero ya empiezan a poner un retén y cobrarle a todo el que pasa, secuestrar gente para obtener dinero, es una táctica también muy habitual, incluso a gente decirle, oye, si quieres poner, plantar coca aquí o plantar marihuana aquí, tienes que pagarme un dinero. Ya empiezas a ver cosas de ese tipo. Es la fase en la que es más sencillo pararles, es la fase en la que la policía, por ejemplo, la Policía Nacional, en el caso de España, pues puede entrar más y es más eficaz y se puede, les puede frenar sin tener un gran coste económico y casi en vidas. Por ejemplo, además se pueden adoptar acuerdos, es decir, es un poco lo que pasa en las no-go zones. Las no-go zones muchas veces se forman porque hay un acuerdo tácito expreso, de tal manera que se les dice, tú te quedas ahí, yo te doy agua, electricidad, y tú no subes al centro a provocar problemas, tú eso. Que es igual lo que a veces se plantea que suceda pues, en las 3.000 viviendas en Sevilla, en una relación de ese tipo. Tú no me molestas mucho, yo no te molesto mucho. Ahora, ¿el problema cuál es? Que si ellos siguen creciendo y ellos al final con las tecnologías actuales, la globalización, pues generan vínculos con otros grupos similares de todo el mundo. Entonces, tienen mucha capacidad para amasar dinero rápido. Entonces, claro, si ellos pegan el siguiente salto, que es cuando pasas a la fase 2, y ahí vienen los problemas. La fase 2 la notas si, por ejemplo, en España, un indicio sería si empezáramos a ver que a nivel de la Junta de Andalucía hay partidos que tienen unos cuantos representantes ya con financiación del narco, por ejemplo. Ya cuando pasan de lo local a lo regional, cuando se empieza a... ¿Cómo se detecta eso? Porque nadie que tenga una financiación del narco va por ahí diciendo, a mí me financia el narco. Hombre, para eso tiene que estar la policía y los servicios de inteligencia muy pendientes, lógicamente. Obviamente, eso lo van a intentar esconder,
Pero el asunto es que cuando ya empieces a ver ese síntoma, luego que usan, tienen armas más potentes, como fusiles de asalto, incluso ametralladoras, que son sobre todo también mucho más liberales con la violencia, porque cuando es a nivel local suele ser más medido, más puntual, pero ya cuando se sienten que tienen el control del territorio y tienen todo ese dinero además y todo ese armamento, pues ya empieza a haber tiroteos de una manera habitual, ajustes de cuentas de una manera habitual, y además de que el narco ha desarrollado un modo de, sobre todo muy influido por México, un modo de lanzar mensajes basado en pues, muertes muy violentas que constituyen el mejor mensaje desde su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador también otra cosa que se suele apreciar cuando llegan a ese punto es que han desarrollado un aparato de comunicación y estrategias de comunicación. Seguro que tú has estado viendo en Twitter estos días cómo hay vídeos de un policía rogándole al presidente que pare la guerra y en cuanto acaba el vídeo le fríen a tiros. Hay bastantes vídeos muy violentos ahora mismo así en Ecuador. O un pelotón de soldados que se ve que les han cogido sin armas, los tienen a todos encapuchados, le piden a un soldado mirando a cámara que le diga al presidente una serie de cosas y luego se dedican a ejecutar a todos los soldados delante de la cámara. Eso es una estrategia de comunicación tipo Estado Islámico, muy dura, muy violenta, pero es una estrategia, ya te indica que hay un grado de organización ahí. Claro, en España, por ejemplo, ¿cuál es el vector que tenemos? ¿Cuál es el problema? Y es además un tabú, esto sí que es arriesgado. El periodista que se meta en este tema en España se la está jugando. Es el tema de la financiación de los partidos políticos. Es decir, en España... Espérate. No, este es un tabú. Yo no, tampoco lo he investigado, no lo conozco a fondo ni nada, pero yo lo dejo aquí apuntado que la gente lo sepa. Por mucho que queramos hablar de este tema, primero, los lobbies son ilegales en España, por tanto, no hay ningún tipo de... No sabemos los grupos de presión, a los donantes de los partidos, quiénes son y de dónde salen. No está nada regulado. Se supone, la idea central es que tantos votos consigues, tantos escaños o representantes en distintas asambleas, ¿no?, a nivel nacional o autonómico y tal, tanta financiación se te provee. Pero tú ves solo una campaña electoral, los actos masivos de los mítines, en las redes sociales, cuando hay elecciones, notaréis cómo está la actividad de los bots en redes sociales y determinados incluso influencers pagados, muy activa. Todo eso no se paga así porque sí. Entonces, los partidos políticos pues tienen unas fuentes probablemente de financiación muy opacas. En buena medida forzado porque el que quiera legalizar esto, el que quiera poner con luz y taquígrafos lo que entra en los partidos, pues se expone mucho a la opinión pública, lógicamente, porque no tenemos una buena ley de financiación y además siempre está esa competición por ver qué político se baja más el sueldo. Es un poco como en Estados Unidos, ¿no? Al juez se le paga bien. ¿Por qué? Porque sabes que el juez, como sea corrompible porque cobra muy mal, pues tienes un problema. Pues con los partidos políticos en realidad debería suceder lo mismo, es decir, que tengan dinero para financiar sus cosas y así no tienen que buscar otro tipo de medios. Claro, cuando una financiación, en mi opinión, probablemente todos los partidos con cierto tamaño, tiene un grado elevado de opacidad, pues te expones a que una vía fácil de llegada de dinero pueda acabar siendo todo el dinero del narcotráfico. Entonces ahí tenemos un problema seguramente, un ángulo muerto que no vemos, que es importante para evitar que penetren en las instituciones, porque esa es la clave. Ellos empiezan por el nivel local. Eso en España ya ha habido, pues ya se han tenido que mover a policías de unos lugares porque se cree que ya están presionados, porque hay situaciones de este tipo en el campo de Gibraltar, en Algeciras, toda esta zona. Entonces, ahí es cuando tienes que incidir y cuando tienes que intentar evitar que vayan a más. Ahora, cuando ya han dado ese salto a la segunda fase, ¿qué empiezas a ver? Empiezas a verles que tienen miles de efectivos que forman parte de su organización, ya material mucho más pesado, cobro de impuestos de manera habitual, es decir, que ya el narco casi es una especie de Estado. Tú quieres hacer cualquier tipo de actividad económica, poner un establecimiento, cultivar X o Y, comerciar con metal. Yo que sé, por ejemplo, los narcos en Michoacán, en México, había un puerto muy importante que se llama Lázaro Cárdenas,
que es el gran puerto de exportación al Pacífico, a toda la costa del Pacífico de México, el comercio con China, todo eso, pues todo eso ya lo controlaban, obtenían ingresos de miles de millones por transporte de hierro a China, es decir, ya todas las actividades de casi todos los tipos, todo lo que sea minería además, suelen estar bastante metidos en esos temas, pues lo empiezan a controlar y empiezan a constituir una especie de Estado en la sombra. Ahora, como no son una guerrilla, porque la guerrilla iría a saco contra el Estado. Claro. Si son las FARC o los Tigres de Tamil Eelam en Sri Lanka, o bueno, distintos grupos, esos van contra el Estado en cuanto tienen esos recursos. Claro, el narco en principio, como solo quiere ejercer una actividad económica, pues no necesariamente choca con el Estado, pero lo va pudriendo todo por dentro porque va comprando a la gente para poder desarrollar sus actividades económicas en plena libertad, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema. Te han aparecido un montón de grupos, como en el caso de Ecuador, muy relacionados con todas las mafias de los Balcanes, básicamente, y cuando quieres darte cuenta y quieres luchar contra eso, pues primero ponte tú a ver si no te han corrompido también el ejército y la policía, que es la última línea de defensa al final. Porque al final, cuando quieren armas, lo más sencillo muchas veces, en muchos países, es ir a los cuarteles. Entonces, ya tienes que ver si te va a responder el aparato del Estado. Segundo, tienes que ver si están centralizados o descentralizados. En España están descentralizados, hay muchos pequeños grupos. Tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, en México, en 2007 creo que fue, Calderón inició la guerra contra el narco. Uh-huh. Y cortó la cabeza de varios de los principales grupos. ¿Qué pasó? Que se atomizó completamente. Y al final fue más un problema que una solución, porque eran tal cantidad de grupos que no había un interlocutor, un líder con el que hablar, que ya no había manera ni de poner orden ni de generar una seguridad. Entonces, ayer, por ejemplo, yo traje a una chica que era de Ecuador, que hablaba desde la zona y demás, tenía unas ideas un poco particulares. Pero más allá de eso, estábamos hablando, por ejemplo, del caso de AMLO. ¿Qué pasaría si de repente AMLO dijese voy a acabar con el narco? ¿O voy a intentar acabar con el narco? Pues que lo tendría muy complicado. Vamos a ver, la primera pregunta que habría que hacerse es ¿la población en el país en general y en las distintas regiones está a favor o en contra de esto? En Ecuador parece, yo he visto la entrevista y tal, ¿no? Parece que la gente está un poco en modo El Salvador, ¿no? Parece que hay una... No los quieren ya y quieren que haya mano dura, ¿no? Uh-huh. Hombre, en ese caso te facilita muchísimo las cosas. Porque, bueno, lo decía Mao Zedong, que lideró una de las luchas de guerrillas más importantes de toda la historia, más enormes, de hecho, y él decía que la guerrilla es un poco como un pez en el agua y que ese agua, que es el pueblo, debe permitir al pez respirar, ¿no? Pues es un poco la misma idea. Si el agua asfixia al pez, es venenosa para el pez no sobrevive. Pero si la gente, la red clientelar ya es muy grande, hay regiones enteras que dependen de ese narco, que incluso se benefician de la seguridad o de los beneficios sociales que empieza a proveer el narco, que esto pasa, pues ahí tienes el problema, porque ahí la gente igual en unas zonas te responde, pero en otras no. Y en el momento en que la gente no te proporciona información o incluso se la proporciona a ellos antes que a ti, es muy difícil localizarlos, enfrentarte a ellos. Y entras ya en dar palos de ciego con el ejército, que acaban siendo pues contraproducentes porque, con perdón de la expresión, pero encabronas a la población. Por eso no es tan sencillo como, o sea, sacar los tanques a la calle en un momento concreto que digas esto ya está explotando. Sí, pero yo me imagino que eso irá ligado a la deshumanización, bueno, no la deshumanización, pero al grado de violencia y grado de inseguridad que generen estos grupos, porque me imagino que habrá grupos de narcos que sean más despiadados y que les dé absolutamente igual extorsionar a todo el mundo, violentar a todo el mundo, cargarse a cualquier persona, que puede hacer que genere un gran rechazo entre la gente allí, pero habrá otros grupos de narcos que sí, a lo mejor entre ellos sí que pueden aplicarse cierta violencia extrema, pero se cuidan de que esto no llegue a las calles para intentar ganárselos en este sentido y no tener así tanto pues la antipatía de la gente. ¿Esto sucede? Sí, sí, sí. No, bueno, de hecho tengo aquí, bueno, si que tenéis curiosidad para leer de estos temas, hay una editorial en México que se llama Editorial Proceso, que tiene, vamos, libros bastante buenos. Tú te ves, por ejemplo, las declaraciones de la familia michoacana cuando inauguraron la organización y todo esto, y tienen un punto casi hasta socialista, vamos. Son muy...
todo por el pueblo, vamos a traerles la seguridad frente al otro grupo de narcos que no garantizan nada. No quisiéramos nosotros tomar el control de esta provincia, pero como el Estado no está protegiendo a los ciudadanos del otro grupo de narcos, somos nosotros los que nos erigimos en defensa de los michoacanos para garantizarles la seguridad y la justicia que ellos desean, ¿no? Entonces, ese discurso lo tienen y a veces incluso... Bueno, el ISIS, por ejemplo, tenía sus programas de ayudas sociales y repartía comida y daba pensiones de viudedad a las esposas de militares muertos. Entonces, todas estas cosas ellos las desarrollan, no son tontos, entienden que tienen que ganarse la población. Pero a la vez que hacen eso, tienen un descontrol, porque son organizaciones personalistas, no institucionales. Entonces, como son personalistas, dependen de quién esté en el poder, de quién tome mañana una decisión porque decide que su superior le cae mal y forma su propio grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos grupos armados que en teoría forman parte de la organización, pero que tienen un grado de libertad que lleva a que cometan abusos, de tal manera que ese narco justifica o crea un ambiente en el que la violencia, por mucho que se cuiden teóricamente de que a los michoacanos no les pase nada, pues sea muy elevada, claro. ¿Se pueden dar castigos dentro? O sea, por ejemplo, el líder de una banda de narcotraficantes entiende que uno de sus lugartenientes está, ¿sabes?, endiosado y está básicamente pues abusando de la población y haciendo lo que él quiere. Y ¿se pueden dar castigos en este sentido de nos estás dejando en mal lugar, deja de comportarte de esta forma? O claro, porque yo lo que entiendo es que se tiene que dar mucho estos endioseamientos por parte de los narcos de yo en este lugar soy la autoridad y encima soy una autoridad que no tiene que responder absolutamente ante nadie, no hay ningún tipo de tercer poder o cuarto poder que esté controlándome, entonces los comportamientos abusivos o los comportamientos de totalmente tiránicos tienen que estar a la orden del día dentro de estos grupos. Pues básicamente, si es que al final forman una especie de pseudoestado extraño, pero claro, ahí no hay equilibrio, no hay contrapoderes, no hay justicia, no hay nada. Supongo que podrá haber algún narco que obtenga algo de cabeza o algo de moralidad y decida que, bueno, pues que alguien se ha pasado, ¿no? Pero yo entiendo que la mayor parte de las veces que suceda algo así se deberá que consideran que hay una situación popular tan desaforada. Por ejemplo, en Michoacán lo que provocó que se formaran, porque esta es una táctica muy típica contra los narcos, formar autodefensas paramilitares contra guerrillas, que al final a veces acaban pareciéndose demasiado al propio narco, pero gente local que la arma el Estado para que se enfrente a esos grupos, ¿no? El caso es que esas autodefensas, por ejemplo, en el caso de Michoacán, todo eso que es el caso que yo he leído, se formaron, el detonante final fue que los narcos estaban abusando sexualmente de las mujeres, se corrió la voz de los rancheros de la zona y tal, y eso ya pues fue... Tras tanto pisoteo, o así lo refleja por lo menos este libro, pues la gota que colmó el vaso para mucha gente, ¿no? Pero en última instancia ellos al final, mi sensación es que en general no se preocupan en exceso por eso y hay un libro que se llama Osorno, que se apellida, es un periodista mexicano, La narcofrontera, La guerra contra los Zetas. Pues por ejemplo ahí ves comportamientos de una violencia sobre todo absurda, decir, yo entiendo un ajuste de cuentas, vale, puedes entender que, vale, pero no sea a todo el mundo que es vecino de uno que era enemigo tuyo también cargártelo, o coger un pueblo entero porque ahí vive un narco que es adversario tuyo y acabar con todo el pueblo, ¿no? Había ahí unos casos, sobre todo en la frontera norte, que es donde estaba peor la cosa y tal, de ranchos, donde ellos llevaban una fuerza militar, la ponían en el rancho, al lado del pueblo, iban al pueblo y a un montón de gente del pueblo la llevaban al rancho y en el rancho los disolvían en, si no recuerdo mal, en barriles de gasoil, porque parece ser que el gasoil disuelve completamente un cuerpo con el paso de mucho tiempo, ¿no? Pero cosas así que dices, es que es totalmente desproporcionado, es absurdo, es... ese libro cuenta unas historias que son... O sea, que ellos en general yo creo que tienen un discurso, pueden tener ese punto de hay un grupo narco que viene de otra provincia aquí, pero y nosotros te defendemos de él,
pero no mucho más allá de eso. Al final se... Claro, normalmente las extorsiones clásicas, y esto se ve en las historias de la mafia y demás, lo que tienden a decirte no es, oye, dame dinero de tu tienda porque, o dame dinero de tu negocio porque yo me lo merezco. Lo que te dicen es, dame dinero de tu negocio y nosotros a cambio te damos protección. Pero claro, si no les das dinero, pues lo que te hacen es quemarte el local, ellos. Claro, pero mira, ese es el punto, porque eso igual es lo que sucedería, o te imaginarías que sucedería en Sicilia o algo así, pero en el caso de México y tal, yo por lo menos lo que leí en aquel libro es que es un grado de violencia brutal. O sea, que es que no te queman el negocio, que te hacen algo peor, ¿no? Y es que y dices, por esta chorrada tal, pues sí, por esa chorrada, efectivamente. Entonces ya es un grado de violencia que es que, por ejemplo, pues eso, tú ahora mismo en México, si tú quieres, hace poco lo pregunté, si tú quieres ir de Estados Unidos a México, ¿vale? En coche, quieres cogerte un coche, tal, vale. Primero, no lleves matrícula estadounidense, segundo, no lleves un coche caro y viaja siempre de día y no te salgas de las carreteras principales, porque en cuanto salgas de ahí, te puede pasar cualquier cosa. Retén ahí, te paran, para te hacer roban. ¿Para hacer qué camino? ¿Para hacer qué recorrido has dicho? A donde quieras. Tú de la frontera de Estados Unidos al sur en coche, tienes que tomar esas medidas. Así, directamente. O sea, no todo el norte, la inseguridad en los caminos es muy elevada. Y ya está. Y eso lo sabe el que vaya por esos caminos, sabe que se la está jugando. Tienen tomado el norte. ¿Cómo se enfrenta el Estado a una miríada de grupos? Que es que ya no es uno o dos que tienen un jefe claro. Es que como son tan personalistas, que a veces casi la mejor herramienta parecería consolidar a un narco sobre todos los demás y ya poder negociar con ese narco, ¿no? Pero cuando tienes un montón de gente por ahí armada en miles de kilómetros... La gente está proponiendo, claro, dice uno, yo pintaría la carretera de morado. Así, claro, la conviertes en una carretera segura... ¿Vale? Pones puntos, o bancos incluso, también podría ser interesante, ¿sabes? En caso de que te vayan a asaltar. Vale, sí, en Latinoamérica, cuando hablamos de estos temas, ahora mismo con la figura de Bukele, siempre se plantea el si esto que se habría aplicado en El Salvador sería extrapolable a otros territorios. Claro, yo ayer hablaba con esta chica y decía, a ver, El Salvador es un país relativamente pequeño, entonces, y probablemente el grupo de organización que había dentro de las bandas de criminales de allí, pues no tenía absolutamente nada que ver con la magnitud y la dimensión que deben de tener en México y no sé, incluso si en Ecuador. Entonces, ¿tú cómo has visto las medidas de Bukele? ¿Cómo básicamente ha conseguido encerrar a todas las bandas y que vuelva a haber cierta seguridad en un país que era líder entre las muertes violentas que había por la zona, era de los países más inseguros? Bueno, pues ahí lo que hay... No conozco a fondo todo el caso y hay cosas o rumores que se escuchan sobre la virtud de los planes aplicados por Bukele, que, bueno, yo en principio me imagino que no tendrán mucho de real, pero, por ejemplo, eso que se dice que él ha pactado realmente y que todo esto, pues es, pues, fuego de artificio, yo no lo sé, imagino que no será así, pero bueno, ¿sabes? Estos casos tienen tanta miga, tanta enjundia, que no me gusta pronunciarme a la ligera, pero en principio... Y habiendo leído bastante de operaciones de contrainsurgencia y cómo se hace una campaña de este tipo, creo que al margen de que el país sea pequeño, que eso a veces es una ventaja, una desventaja y todo eso, la clave, primero, que hay que tener tú las cosas muy claro, parece una tontería, pero el líder político en última instancia es fundamental, su carácter, su incorruptibilidad, todo eso. Segundo, que se rodee de gente que sea del estilo, es decir, poder generarte un grupo de gente seria, dispuesta a trabajar en esto, que no esté corrompida de ninguna de esas maneras, ya es difícil. Y por último, tener un buen plan. Es decir, yo la sensación que me ha dado todo lo de las cárceles, tenerles todos ya... Bueno, haber entrado en las cárceles, usar la política penitenciaria para tenerles controladísimos, ignorar los derechos humanos, porque... La verdad, yo no conozco una campaña contra insurgencia eficaz que se haya efectuado sin un cierto grado de
pasar por encima de los derechos humanos. Claro, verdad. Pero yo entiendo que es como cuando se habla de un estado de alarma o un estado de excepción, son estados que yo entiendo en el momento en el que tienes que combatir a estos grupos que tienen una dimensión, una agresividad y además una capacidad de fuerza determinada, pues muchas veces tienes que entrar en unas tácticas que no responden a lo que podría, a lo que podríamos esperar de un policía aquí en Madrid o en Barcelona intentando hacer su trabajo. Exacto. Y el obtener información por torturas, todo eso es que es muy complicado, pero es verdad que cuando ya llegas a un nivel de este tipo, respetar todo eso y ser eficaz es casi imposible. Hombre, siempre se puede contener dentro de unos límites. Yo creo que, por lo que he visto en El Salvador, dentro de lo que he visto, parece que se ha contenido. Pero sobre todo el tener un plan. Bueno, primero, que el ejército le ha respondido, cosa fundamental. Segundo, que, ¿cómo decirlo? Han tenido la habilidad de no cortar las cabezas de cualquier manera, sino de saber capturar a toda la organización de una manera más o menos simultánea, explotando el apoyo popular, porque esa es la clave. El agua tiene que volverse venenosa para este tipo de grupos. La gente tiene que decir, oye, aquí hay un grupo de narcos, por favor, ¿podéis venir aquí? La facilidad de tus agentes de inteligencia para meterse en los barrios sin que alguien dé un chivatazo y reunir información, ver, oye, ¿en qué casa suelen estar? Ah, en esta, vale. Ir mapeando todo eso y diciendo, vale, mira, tienen aquí, 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 y ya lanzar una operación bien coordinada para ser eficaz, ¿no? Irles podando de una manera eficaz, porque si no, ¿qué pasa? Que vas, no te dan la información de un barrio, haces una operación en un barrio, pero se mueven al otro. Entonces requiere mucha sincronización, mucha reunión de buena inteligencia, y eso depende de la población en muchos casos. Luego la geografía, ¿no? Te vas a Ecuador, tienes pues buen acceso al mar, unas redes mucho más, creo yo, internacionalizadas por todo el comercio que... Un momentín, que está la perra volviéndose loca. Nada, no te preocupes. Vamos. Bueno, pues bienvenidos a Cosas Militares. Ahí. Ha dicho, ¿y qué? Golpe de... A ver. Estás hablando de Ecuador y del acceso al mar. Sí. Y la geografía, ¿no? Que parece una tontería, pero claro, un país con jungla, por todo el narco y las guerrillas en Sudamérica, casi todas han nacido del mundo rural. Luego algunas se han trasladado al urbano, hay algunos ejemplos que no, pero en general ha sido así. ¿Por qué? Porque debido a la presencia de zonas densamente forestadas, se genera lo que se conoce como una geografía muy estanca. Entonces, hay muchos lugares aislados, un pueblo ahí en una loma que para llegar hay un camino de barro que se llena de barro cada vez que llueve, y para subir o vas a caballo o vas andando. Claro, todo ese tipo de lugares tan recónditos, en geografías encima poco pobladas, con pocas carreteras, por tanto con todo muy disperso, dificultan muchísimo coordinar, controlar qué pasa y hacer operaciones. Eso es lo que les ha beneficiado en muchos casos. Por eso es tan difícil para el Estado reaccionar a ellos. No es como un país desértico, tipo Argelia, por ejemplo. Por tanto, todo eso influye, pero bueno, la clave es que ha habido un plan ordenado para ir de una manera coordinada, atacándoles y sabiendo explotar muy bien, gracias a que el mensaje del líder ha calado, el apoyo de la población. Y eso ha sido, desde mi punto de vista, pues... básicamente lo fundamental. Luego, ¿ha ayudado el hecho de que, por ejemplo, todas las bandas y todos estuviesen tatuados? Hombre, pues todo eso... Claro, eso es que era como lo están diciendo en el chat y era verdad, rollo. Es que es muy fácil de identificar, ¿no? En plan, a ver, tú. Y bueno, yo la verdad tengo los nudillos, sienta el rollo. Vale, sí. Hombre, claro, con eso yo creo que te estaban dando, vamos, toda la información que tú podías necesitar para tratar de detectarles al fin y al cabo y de averiguar dónde están. ¿Sabes? Es como llevar un uniforme y tener aquí sargento, cabo, tal, pues es lo mismo. Entonces es como si llevaran un uniforme y combatieran como un ejército regular que te está dando toda la información. Vale, este es de la 18, este es de la salvatrucha, este es jefe, este es nada, es un número más. ¿A quién vamos a torturar para obtener información? Pues está claro que al jefe, que es el que va a tener más y mejor información. Y a partir de ahí, claro, los servicios de inteligencia averiguan quién es la familia, dónde vive la familia, cómo podemos tenerles monitorizados, a ver cuándo hacen llamadas, cómo se conectan, tal. Y claro, si logras controlar la política penitenciaria,
ya puedes controlar bastante mejor las comunicaciones, las pocas que puedan lograr hacer, incluso facilitárselas, ¿no? Decirle a un preso, oye, tú, mira, proporcionale un móvil, ¿vale? Es un móvil que tú ya tienes tal, hazle un chanchullo, quiero decir, oye, tal, ¿puedo conseguirte un móvil si me das tal, el otro? Venga, vale, tal. Le proporcionas tú el móvil en realidad, un móvil que ya tenga un programa metidito y tal, y controlas lo que está enviando, ¿no? Para seguirle. O sea, que hay mil y una cosas, pero para eso necesitabas alguien dispuesto a enfrentarse directamente y tener ese apoyo del social, porque ese es el asunto. Yo ahora en México, vale, el ejército en las calles, a la gente le da sensación de seguridad. Un presidente, por conseguir esa sensación de seguridad o hacerse un Bukele, puede quedar al principio muy bien con el ejército a las calles. La guerra contra el narco, que decía Calderón, pero ¿hay un plan detrás? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer con la política penitenciaria? ¿Qué vas a hacer con las políticas sociales? ¿La política agrícola relacionada con los cultivos? ¿Las fronteras con Perú o Colombia? ¿Te van a apoyar Colombia y Perú para guardar esas fronteras? Porque los que tomaron la televisión llevaban, parece ser, algo de armamento peruano. Entonces, o es lo contrario, tienes un estado vecino que está armándoles, aposta. Pues ese es el conjunto de medidas que tú tienes que tomar. Y ahí lo han sabido hacer con criterio, con cabeza y asumiendo también, yo creo que con bastante eficacia, las ilegalidades o el pasar por encima de los derechos humanos que a menudo suceden en este tipo de contraguerrillas cuando son eficaces incluso. Es que hay bastantes casos y todos pasan por, en alguna medida por encima de evitar, de respetar perfectamente los derechos humanos, porque si no muchas veces, bueno, es que hasta los ingleses contra el IRA en Irlanda del Norte en alguna medida han tenido acusaciones de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poquito la clave. Pero es que es muy complicado, yo creo, si no... Yo diría que es imposible. Es decir, yo no conozco ningún grupo ni ningún ejército que haya respetado en todo momento. Yo entiendo que hay que regirse por una serie de normativas que amparen los derechos humanos y tal, pero en territorios de conflicto, al final, en el momento en el que te estás jugando la vida o hay terceras personas que te están jugando la vida y demás, ahí yo creo que es muy complicado. Estar todo el rato siguiendo un marco que constriñe muchísimo tu forma de actuar, tu forma de moverte y tu forma de iterar en esos, claro, en esos entornos. Exacto, exacto. Es que al final dices, vamos a ver, el Estado, la primera base del Estado, siempre hay que decirlo, es así, es el monopolio de la violencia. Ya está, el único que puede ejercer la violencia es el Estado. En el momento en que siempre les lío, creo que era John Locke el que vivió la guerra civil inglesa y él era el que establecía esto, ¿no? Era Hobbes. Bueno, siempre me lío. El caso es que ellos fueron de los primeros teóricos del Estado liberal moderno, bueno, del Estado moderno, del Estado liberal, que apuntaban, bueno, quiero decir que cada uno de ellos no, Hobbes y Locke no tienen el mismo tipo no promulgan o apoyan el mismo tipo de Estado, pero son los primeros que empiezan a hablar de ese equilibrio de poderes, de esa distribución de poderes, y de hecho creo que era Locke, perdonadme si me equivoco, que había vivido la guerra civil inglesa, no, era Hobbes, y hablaba por tanto de la necesidad de un leviatán, de ahí el título de su libro, un leviatán que controle todo, porque él entendió en esa guerra civil que lo que más temor le da al ser humano, lo que más le hunde al ser humano es la inseguridad física, el que te puedan violentar, porque él vivió esa guerra civil y de ahí la idea del leviatán que controle todo y que sea el único que tenga ese poder. Claro, cuando cualquiera, y sobre todo cuando encima estos grupos se atomizan y están desatados, puede robarte, violarte, pues fíjate lo de Michoacán, ¿no? Uh-huh. Lo que prendió la pólvora fue ya que estaban violando a mujeres. Fíjate qué necesidad tendría una gente que tiene tanto dinero y tal de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues esa es la clave, ¿no? Y también... Claro, también yo creo que depende del nivel de violencia que estarían desplegando en tu territorio. Es decir, yo no vería justificable bajo ningún concepto que en España, por ejemplo, la policía se dedicase a torturar a criminales para que les dijese, no, oiga usted, tu jefe y demás, porque no tenemos un problema de inseguridad tan fuerte que requiera de estas medidas tan extremas. Pero si en España cada vez que, pues en vez de
200 muertos violentos al año de 40 millones hubiese 20.000 y cada vez que sales a la calle a comprar el pan fuese una experiencia de riesgo y a tu prima el otro día salió por la noche y la violaron entre un grupo de cuatro y pasó esto otro y demás, en el momento en el que estás en una situación así, me imagino que ya empiezas a relativizar lo de ¡ay no, por favor! Que la policía no aplique técnicas que no estén bajo la supervisión de las Naciones Unidas, bajo ningún concepto. Exacto, pero es que el tema es que a ese infierno se desciende muy rápido. Nuevamente, te recomiendo el de la narcofrontera de Osorno, creo que se apellidaba, de la guerra contra los Zetas. Y ponía un caso, era una ciudad, no sé si tendría 100.000 habitantes o 30.000, bueno, era una ciudad de la costa de Atlántica, del Golfo de México, que antes de 2006 tenía una historia de un asesinato que se había producido muy cruento o algo así en los años 30. O sea, era una ciudad que tenía un asesinato famoso de hacía 80 años. Ese era el gran asesinato de la ciudad. En cuanto empezó la guerra del narco, pasaron a tener gente colgada en los puentes en muy pocos años y a tener unas cifras de homicidios que es que ya el crimen aquel de los años 30 quedaba en nada, ¿no? Y ese es el tema, que es que se generan ahí unos incentivos perversos y eso explota, por lo menos el caso de México, que es quizás uno de los más dramáticos, porque en Colombia siempre ha estado un poco así. Pero en México fue lo hablaba con una persona, ¿no? Un país que te organizaba unos Juegos Olímpicos hacía 50 años, un país que tenía un nivel importante y tal, y resulta que te pasa a ese tipo de situaciones, ¿no? Pues ese es el tema, que en muy poco tiempo, si se descontrola todo eso, puedes descender a ese tipo de violencia y acostumbrarte, desgraciadamente, ¿no? Ahí está el tema, pero bueno. Hombre, en España nosotros no hemos tenido, no sé con quién lo hablaba el otro día, que nosotros el crimen organizado no... Con Luca igual, lo de la mafia italiana, que aquí no hay una mafia española. Claro, ¿no? No tenemos mafia española. O sea, hay mafias en España, pero y probablemente hay algún mafioso español, seguro que lo conocemos, pero no tenemos ese sello de identidad que sí que tienen otros países con respecto a sus grupos de crímenes organizados. Tenemos ahí unas ventajas. España es un país de una cultura muy... Lo de ETA, la guerra civil, todo nos ha generado una cultura muy pacifista donde se ve fatal todo lo que es emplear la violencia. Entonces eso genera incentivos para ir por otras vías. Además de que aquí... Mejor o peor, parece que el Estado, más o menos, desde el punto de vista ese de la seguridad, siempre ha tenido un control más o menos claro, ¿no? Por ejemplo, en Italia, pues en todo el sur y tal, pues bueno, pues es otra historia, ¿no? Yo recuerdo un familiar mío que estuvo ahí en Palermo, ¿no? Y un italiano, pues fue a un kebab, habiendo bebido y tal. Y no sé qué se enfrentó con el del kebab, el caso que el del kebab le clavó un cuchillo y tal, y lo mató. Pero debió ser en defensa propia, no, le fue a atracar, si no recuerdo mal. Total, que a los pocos días el tío del kebab aparece atropellado, marcha adelante y marcha atrás de varias maneras y tal. Claro, era la mafia italiana vengándose, porque un pakistaní o un tal no puede tocar a un italiano. Y si tocas a un italiano y eres de... Ahí están organizados ya casi por... pequeñas nacionalidades, según tengo entendido, ¿no? Tienes a los, no sé si a los nigerianos, a los sri lankeses, creo, a los tal, y en ese plan están, ¿no? Claro, ya el Estado ahí está desaparecido, la policía, puedes ir a hacerte fotos con ellos y a entrar a su furgoneta casi, porque, bueno, están destartaladas, casi van con porras de madera, yo creo, pero era todo, está todo ya, no hay un control de las autoridades, ¿no? Entonces... Bueno, también es interesante desde el punto de vista del debate de liberalismo, estatismo, tal, ¿no? Porque yo siempre creo que ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y vemos lo de Argentina, que igual es un poco de otra manera y tal, ¿no? Pero es un poco lo contrario, es un Estado que se ha cargado un poco, en buena medida, su país y lo ha succionado desde arriba, ¿no? Esto, en cambio, es lo contrario, es como desde abajo un país se succiona... Se va por el sumidero. Claro, había gente aquí que estaba, por ejemplo, diciendo que en España nosotros cruzamos esa línea, por ejemplo, con el caso del GAL, ¿no? Que de repente el Estado decidió que para luchar contra ETA iba, pues, a formar una forma de contraterrorismo y que, bueno, encima luego salió como salió, porque aquello no fue espectacular. No, claro. Pero bueno, a ver, ese tipo de... Sean los estados...
No sé, Guantánamo existe. ¿Por qué lo han mantenido Guantánamo? ¿Por qué sigue existiendo Guantánamo? ¿Por qué en 2003 los estadounidenses tenían cárceles donde hacían torturas? ¿Es que no hay una manera mejor de obtener información? Mucha gente te dirá, torturar no es la mejor manera de obtener información. Y posiblemente es cierto, pero mucho me temo que en determinados casos tampoco hay muchas alternativas. Porque yo lo que, por ejemplo, en los libros que he leído de cómo se espiaba o se obtenía información de soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se les llevaba unas celdas, al principio se les tenía un poco mal, pero luego se les trataba bien para que hablaran, les ponían micrófonos en la celda a ver qué decían entre ellos, les juntaban, o les llevaban a una gente que se hacía pasar por un soldado de otra unidad para hablar con ellos, y esa era una manera muy eficaz de obtener información fidedigna. Obviamente, cuando usas las torturas, la gente te puede mentir, ¿no? Porque al final les estás pidiendo a veces que te digan algo que tú quieres oír, ¿no? Pero yo viendo el comportamiento de Estados Unidos, por ejemplo, con Guantánamo, pues es sintomático, ¿no? Eso que hace la primera potencia mundial manteniendo algo así si no le sacan rédito, o sea. Entonces ese es los dilemas. Pero bueno, hay que obviamente evitarlo vamos, siempre, a no ser que se llegue ya a extremos, como lo que pasa en Ecuador y tal, todo ese tipo de cosas hay que obviamente evitar que exista, ¿no? Como es lógico. En fin, es jodido. El de la narcofrontera te recomiendo leértelo. ¿Cómo se llama el libro? A mí me dejó mal cuerpo. ¿Eh? ¿Cómo se llama el libro? La guerra contra los Zetas, política de la narcofrontera, o necropolítica. Sí, porque me dejó mal cuerpo, ¿eh? Y nunca. Por eso los temas de narco en Sudamérica y tal me repelen un poco, porque de verdad que me resultó fascinante, pero a la vez. Que eran pues cosas hay algunos vídeos por ahí. Además, es que, o sea, yo creo que los vídeos snuff, entre comillas, más gordos y duros que hay vienen de esas latitudes. Yo no. O sea, yo siempre suelo evitarlos, pero hay amagos de estos que te ponen fotogramas. Había uno, creo que era de un tío con un ladrillo, con un. A un tío que le machacan la cabeza con una maza. Y sí, sale si en la imagen, no he visto el vídeo, pero en la imagen salía el tío como con un ladrillo en la cabeza, ¿sabes? Que se lo estaban poniendo así para poder, no sé, para poder machacarle el este con. Y eso lo grababan en vídeo. Es que tiene que ser eso una fiesta, ya tío. No es ni eso, es que era el joder, el me acuerdo de una historia que contaba como un narco. A un niño, porque el niño, no sé, le había golpeado el narco con la pistola así, con la culata de la pistola, y se había hecho el daño, porque había puesto el dedo, no sé, se había dado a sí mismo. Y por eso mata al niño. O sea, cosas pues, que dices, pero es que esto. Porque, por ejemplo, lo del Estado Islámico, o lo de tal, por lo menos, ¿cómo decirte? Tiene una lógica. Es verdad que se cargan a uno y hacen ahí, le cortan la cabeza. Pero es un espectáculo, lo hacen una vez. Si tú eres musulmán y sabes lo que tienes que hacer, sobrevives, ¿no? Hay una lógica. Pero es que esto ya es como. Pasas por ahí. Una cosa horrible. Pero te recomiendo leértelo. Es un libro. Muy pues para que me digas que lo del ISIS. Lo del ISIS, por lo ¿El menos. Pero sí, no, te lo juro. Yo lo pensaba. ¿Sabes? Sí. Salvajes, pero luego ibas allí. Sí. O sea, tú vienes del ISIS y le dices, yo soy. Pero luego ves lo que hacían los Zetas y te dices, hostia, tío. Para claro. La contraposición de los Zetas en base a algo relativamente asumible, sea el Estado Islámico, ¿cómo debía de ser aquello? ¿Cómo debía de ser aquello? Pues horrible. Léetelo si puedes. Perdona, que te dé tanto la chapa. Nada. Bueno, Yago, tío, pues muchas gracias. Estás por Madrid. A ver si nos tomamos algo dentro de poco con Fernando Díaz Villanueva, así matar dos pájaros de un tiro. Y nada, tío, muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, hombre, un abrazo y ya quedaremos un día seguro. Es que estaba con un curso. Ya. Lo juro. ¡Estaba con un curso! Bueno, ya, un besito muy fuerte. Nada, un abrazo, chao.